La ordeñada gruesa en los carros cisternas que llegan a puerto lleva casi 4 décadas y nadie las detiene. En Puerto Cortés es un secreto a voces. El robo descarado tiene una mafia bien estructurada y con cabecillas que no se capturan. De lobo un pelo. Durante la operación Murazán 2, en donde participó la Fuerza Naval, DPI, Ministerio Público, se logró decomisar más de 50.000 litros de combustible robado en Cortés. El producto fue incautado en el barrio Los Mangos de la ciudad de Puerto Cortés, en 2 predios en los que una red de robo de los derivados del petróleo los almacenaba. Las autoridades policiales, después de vigilancias, detectaron que en los predios de los barrios Los Mangos y Campo Rojo, los grupos dedicados al robo de combustible iban a dejar el producto. El robo de combustible ocurre en Octava Avenida, cerca de la refinería de Puerto Cortés, según investigaciones policiales. En algunos casos están confabulados con los conductores, pero la mayoría de motoristas y dueños de combustible están amenazados. Los criminales ya no solo roban gasolina, sino que búnker, aceite y otros derivados que salen de la refinería. Entre los puntos detectados para los robos están La Roca, Chameleconcito, Omoa y las orillas de las carreteras. La policía ha hecho operativos y ha logrado capturar a sospechosos, pero son dejados en libertad por falta de denuncias, y los cabecillas nunca caen. En ese operativo de decomiso de combustible, los agentes policiales a las 12:20 del mediodía ubicaron con labor de inteligencia en el barrio Los Mangos 75 maxi cubos de plástico y 6 barriles en los que se tenía el carburante. La ubicación del predio era propicia para esconder la mercancía, pues el lugar está rodeado de árboles y es poco transitado por los vecinos de la zona cercana al mar. Simultáneamente, los equipos policiales y militares ingresaban en otro predio, en el barrio Campo Rojo, primera calle, 9 avenida, frente a la refinería, lugar en donde decomisaron 123 barriles con búnker, el cual es utilizado en plantas de generación de energía térmica. ¿Cuál será la planta de generación de energía térmica que está involucrada en la compra ilícita? El robo de combustible en Puerto Cortés sucede desde hace varios años, pero la policía y la fiscalía no han podido actuar porque los perjudicados no presentan denuncias. Las cisternas muchas veces son ordeñadas en puntos estratégicos que tienen los delincuentes, incluso tienen la osadía de hacerlo cuando los camiones están en marcha. El modus operandi de las bandas organizadas que dejan millones de lempiras de dinero mal habido inicia con el hurto de las cisternas que almacenan el combustible, propiedad de varias empresas que se dedican a la distribución y venta en diferentes gasolineras a nivel nacional. Luego, es almacenado en forma clandestina y posteriormente distribuido en camiones o cisternas. La red mafiosa involucra conductores de carros cisternas, vigilantes de los predios donde se encuentran estacionados, cargadores de combustible, los conductores de carros cisternas, los contactos o topes, compradores del carburante. Los criminales venden de forma clandestina el combustible. El daño ecológico a la flora y fauna en el sitio en donde se almacena el combustible robado y sus alrededores es grave y evidente. Por los momentos no hay capturas y las cabecillas de estas bandas organizadas siguen operando en la impunidad. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.